la tarde de hoy vamos a firmar un acuerdo. Un acuerdo que además tiene un nombre muy bonito y yo creo que refleja fielmente cuál es el sentir de ambas formaciones políticas a la hora de cerrar este acuerdo. Es un acuerdo para la recuperación de la convivencia en Alcázar de San Juan. Dos días antes de la toma de posesión de la nueva corporación municipal, los futuros concejales que encabezaban las candidaturas de EQUO y el PSOE suscribieron en la sede de este último un acuerdo de gobierno para los próximos 4 años. Estamos poniendo las bases para gobernar de una manera diferente como quieren los vecinos y vecinas de Alcázar. En el acuerdo, la transparencia, la participación, la tolerancia cero ante la corrupción y la colaboración tienen un papel predominante o más bien incluso fundamental. Ahora tenemos que ser capaces de llevarlo a cabo. El objetivo es común y no es ni más ni menos que sacar al Alcázar de la oscuridad en la que hemos estado sumidos durante estos 4 años. En el proyecto socialista, en el programa que presentábamos a las elecciones, uno de los pilares fundamentales también era la participación. Por eso, después de las elecciones, el día 24, prácticamente el día 24 de mayo por la noche, pensamos cómo dar participación a los ciudadanos, no empezando por quienes tienen ya representación de ellos, que son las fuerzas políticas que han sido elegidas. Por lo tanto, nos pusimos inmediatamente en contacto con las fuerzas políticas progresistas para poder alcanzar estos acuerdos. Ambos representantes señalaron que no se trata de un acuerdo de máximos porque ambas partes han tenido que ceder en la negociación. El primer objetivo expresado por el futuro gobierno será recuperar la normalidad. El próximo gobierno de Alcázar San Juan tiene que estar basado en el diálogo que haya entre las fuerzas políticas progresistas que vamos a conformar el gobierno a partir del próximo sábado. Seremos 13 concejales y concejalas a quienes yo les he pedido, y sé que así será, también su confianza, para que conformemos todos un equipo de gobierno fuerte, fuerte y capaz de defender los intereses de los alcazareños, con independencia de la opción política que eligiésemos en las elecciones, con independencia de que haya o no esa necesidad aritmética que podría haber sido de otra manera. Por lo tanto, es un buen acuerdo, pero es un buen acuerdo no para EQUO ni para el Partido Socialista, es un buen acuerdo para todos los vecinos y vecinas de Alcázar. Que sepan que los 3 concejales de EQUO los va a tener para trabajar para Alcázar siempre que quiera. Y a ella como alcaldesa, pues también le decimos que puede contar con nosotros, que por Alcázar estamos y es nuestro único objetivo. No tenemos otro y como sabemos que es el suyo también, pues en ello estamos. Este acuerdo se suma al que el Partido Socialista ya había suscrito con Ganemos Izquierda Unida. Establece, entre otras cosas, un portal de transparencia en el Ayuntamiento sobre retribuciones, contratos y facturas, la creación de una comisión de empleo y medidas urgentes para familias en situación límite o la realización de auditorías. Ambos firmantes aseguraban que este acuerdo significa un verdadero cambio de gobierno que contará con el apoyo de la ciudadanía. Para pedirle no solo a los que dieron la confianza a EQUO, sino a todos los vecinos y vecinas de Alcázar, para decirles que no nos dejen solos, que no nos dejen solos a los 21 concejales del Ayuntamiento, que lo necesitamos para hacer la ciudad que queremos, para hacer una ciudad transparente y participativa. Así que esto es una propuesta, que es lo que estamos firmando, una propuesta de trabajo y una propuesta ilusionante. Que por fin en Alcázar hay un gobierno dispuesto a que se produzca un cambio notable, y sobre todo que ese cambio sea para la mejora de la vida de todos los vecinos y vecinas de Alcázar. Por lo tanto, gracias Juan por vuestras aportaciones, gracias a EQUO, y a partir del lunes nos tenéis a los 13 concejales y concejalas del equipo de gobierno a disposición de todos vosotros, que es para lo que nos habéis elegido y es nuestro compromiso, trabajar por Alcázar, con Alcázar y para Alcázar. Dentro del acuerdo se establece la participación de EQUO en el próximo gobierno local, en el que Juan Garrido asumirá las delegaciones de ciclo hidráulico y cooperación al desarrollo. María Elisa Díaz llevará educación y Francisco García Navas llevará sanidad y consumo. Y prácticamente es mi último acto ya como alcalde en funciones, ya que pues ya pasado mañana toma posesión la nueva corporación municipal, y por tanto bueno, pues para mí es todo pues nuevamente un privilegio, y además como profesor de secundaria que soy, pues un privilegio volver a asistir hasta a este acto de clausura del Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes de Alcázar. Como en años anteriores, el alcalde fue invitado a participar en el acto de fin de curso del Instituto Miguel de Cervantes. Este año ha habido 172 alumnos en segundo de bachillerato. El centro de educación secundaria más antiguo de la ciudad ha pasado en 15 años de 520 alumnos a casi 1.000.
y ha sido pues complicado ajustar horarios, ajustar grupos, ajustar, pero bueno, estamos muy contentos porque los alumnos han rendido estupendamente. Hay muchísimas matrículas de honor y esperamos en la PAEJ notas excelentes. Ha ido increciendo, es normal porque es un instituto, un centro muy bueno, antiguo, y es un, pienso que un poco referente en toda la región, no solamente en Alcázar de San Juan. Según la directora, el curso ha sido productivo y los estudiantes han sacado buenas notas en general. También ha funcionado bien la sección internacional para estudios bilingües. Por esa modalidad de bachillerato internacional que con tanto éxito tanto para el centro como para los alumnos está teniendo, y por tanto bueno, pues también ha sido no solamente un orgullo asistir año tras año a este acto de clausura, sino también haber podido colaborar desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y contribuir bueno pues con el Instituto Cervantes en que bueno por diferentes proyectos y diferentes iniciativas del centro también saliesen adelante con la colaboración y con la contribución del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y con la Concejalía de Educación. La sección internacional también genial, porque se están incorporando alumnos de poblaciones no solamente limítrofes, sino también un tanto alejadas: Madridejo, Consuegra, Quintanar de la Orden, Miguel Esteban, y el balance por parte del alumnado también es muy positivo. El alcalde aprovechó la oportunidad para desear a la comunidad educativa que pasen un buen verano. Entendiendo este centro no solamente como un lugar de estudios, un lugar de trabajo, sino también un lugar de encuentro, un lugar donde hacer amigos, un lugar bueno, pues donde convivir día a día, como han estado haciendo los alumnos y los profesores y toda la comunidad educativa durante todo este curso. Y por tanto, bueno, pues felicitarles por el trabajo bien hecho, por haber finalizado este curso, prácticamente, pues seguramente todos con buenas notas y con aprobados, y algunos que de ellos pues que tengan que todavía recuperar alguna asignatura, pues también animarles a que la recuperen. Y sobre todo, bueno, por felicitar un buen verano a todos. En este acto académico de final de curso también se entregaron los premios del Concurso Literario Nacional de Cuento y Poesía, que han ganado estudiantes de otros centros de Sevilla, Canarias y La Coruña, así como el Premio de Investigación Social e Histórica, que lleva el nombre del profesor Jesús de Haro, que este año ha sido ganado por un grupo de un centro concertado de Madridejos. El Gimnástico de Alcázar celebró ayer en el Centro de Tecnificación de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha su Asamblea General, en la que especialmente se respiraba incertidumbre, llegándose incluso a tratar la posibilidad de disolución del club. Joaquín Quiñones, quien tomara a inicios de la temporada las riendas de la Junta Gestora, presentaba las cuentas del club, que con apenas 34.000 euros se ha tenido que hacer frente a los gastos de los tres equipos, el de tercera división y los dos juveniles, aunque la verdadera deuda del club reside en los 200.000 euros que se deben a Hacienda y a los jugadores de temporadas anteriores. En el balance se dio cuenta de unos ingresos de 56.000 euros frente a los 58.000 de gastos, con una deuda de 2.600 euros esta temporada en concepto de arbitrajes. En lo que a socios se refiere, en esta temporada se han registrado 103, de los que 65 pertenecen a carnés de jubilados. Con la finalización de la temporada se acaba también el periodo asignado a la gestora para la dirección del club, por lo que esta misma asamblea habría el periodo de elecciones al que podrán concurrir quienes estén interesados en convertirse en presidente del club, un cargo que tendrá que afrontar un futuro complicado con una cuantiosa deuda y tres equipos que gestionar, uno en primera preferente tras el descenso y dos juveniles en nacional y provincial respectivamente. Esta es la tercera vez que Juan Romero expone parte de su obra en Alcázar de San Juan, concretamente en la Galería de Arte Marmurán, con la que el pintor sevillano colabora asiduamente también en exposiciones colectivas. Juan Romero, para el que no lo sepa, pues es uno de los pintores referentes de la pintura española del siglo XX. Yo desde que lo conozco, ya hace 28 años o por ahí, que exponía entonces en la Galería Biosca, donde pues ya sabe la gente que pasaba por allí, pues conmigo siempre se ha portado muy bien, y cualquier cosa que le he pedido de exponer o lo que sea, él, le he encantado.
En esta ocasión, el pintor nacido en Sevilla presenta obras de diferentes épocas. De este modo, el público puede constatar su evolución desde sus años en Paria, a partir de 1957, hasta la actualidad. Ahí está, vamos a ver, hemos querido hacer una antológica o una pequeña antológica. Entonces, desde obras de los años 60, cuando él llega, él fue a París, y cuando llega a París, pues claro, iba pelado. Y se mete a vivir en un piso, pero en un bajo, lleno de humedad y oscuro, sin luz y nada. Entonces, pues lo único que creaba eran pinturas negras y monstruos, ¿sabes? Entonces fue una etapa de los 60, que tenemos alguna obra de los 60. Luego, con el paso del tiempo, pues ya cambió a un ático. Y ya tuvo influencias pues de Grupo Cobra, Paul Klee, y ya, bueno, pues son otras las obras que ya van saliendo con más color. Su etapa en París, a donde llegó sin hablar francés, finalizará al recibir en el año 67 el premio de la Bienal de esta misma ciudad. En esta exposición de Marmurán destacan algunos de los antiguos cuadros, como el retrato homenaje al pintor alemán Walsh, así como la obra más reciente pintada hace menos de un mes. Yo lo que digo, que con los últimos años, cuanto más va avanzando, él, yo creo que cada vez pinta mejor lo que quiere pintar, ¿no? Porque él tiene ese mundo que él lo hace con total sinceridad, lo que hacía en esos años 60 como lo que hace ahora. Entonces, yo cada vez le veo unos cuadros con un cromatismo, un color que yo cada vez, para mí, creo que cada vez pinta mejor. Calificado impropiamente como naïf, Romero estudió en la Escuela de Artes y Oficios y se licenció en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. A lo largo de su vida ha recibido numerosos premios importantes. Reconoce la influencia de pintores como Paul Klee o Gustav Klimt, pero también de su ciudad natal. Es que, vamos, es una pintura orientalista, ¿no? Orientalizante. Él, aunque decían la pintura sevillana, no es la pintura sevillana clásica, sino esa pintura de, pues eso, de Sevilla, ¿no? Entonces, él muchas veces lo dice, que es esa pintura orientalizante, sí. La Galería Marmurán ofrece a la venta estos cuadros y grabados con precios muy variados, pero como siempre está abierta a los curiosos o los interesados en el arte. La galería aquí se visita y es gratis, no hay que pagar, y entonces pues estamos aquí a que vengan a visitarnos, que los atenderemos con mucho gusto, le explicaremos lo que haga falta y al final aquí se aprende también. ¿Y se puede comprar? Claro. Hombre, por supuesto, pero ya de comprar ni hablamos, o sea que, pero vamos, al final de todo, si no vendemos, habría que cerrar. Abierta desde el 22 de mayo, esta exposición de Juan Romero en Marmurán podrá visitarse hasta el 4 de julio.